El nuevo siglo trajo a España un rey adolescente. Alfonso XIII de Borbón, hijo póstumo, derrama su energía juvenil en el polígono aerostático de Guadalajara. El cuerpo de ingenieros ensaya el uso de globos con fines militares. Don Alfonso acaba de cumplir 16 años. Durante la primavera de 1902, había jurado lealtad a la Constitución un año antes, visita media España, en especial cuarteles, campamentos y arsenales, como este de Cartagena. Y se asoma incluso a la península, desde la costa africana de Ceuta, donde habría de solventarse el éxito o el fracaso de la monarquía.